Es muy grato para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tributarle nuestra más cordial, cálida y fraterna bienvenida a esta sesión solemne que se realiza en el marco de las celebraciones centrales por el 461 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América. Vamos a dar inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú con la participación del coro de nuestra universidad. Empezamos a existir como colectivo académico y desfilan por nuestra mente los nombres ilustres que hicieron la universidad, desde Pedro Peralta y Barnuevo en el siglo XVIII hasta Cayetano Heredia, Alcides Carrión, Jorge Basadre, César Vallejo, Raúl Porras, Mario Vargas Llosa, en tiempos recientes. Universidad que nació con aroma conventual y que se secularizó hasta convertirse en protagonista del debate nacional durante algunos momentos del siglo XX, como lo ha recordado recientemente Osvaldo Arellana. Universidad que se puso tempranamente a encabezar los cambios que los tiempos exigían en los momentos de la reforma concebida en Córdoba en 1918. San Marcos, más que ninguna otra institución del país, existe y tiene vigor por el sentido de pertenencia de sus integrantes. Se ingresa a San Marcos como alumno, como trabajador, como profesor, pero nunca se sale de ese espacio de privilegio. Quiero manifestarle lo siguiente. Los dominicos que fundaron la Universidad San Marcos, cuando llegaron aquí a estas tierras y al encontrarse con esta realidad de lo que va a ser en el futuro el Perú, al encontrarse con esos hombres y mujeres de aquel tiempo, ¿verdad? Se preguntaron, ellos, los dominicos, se preguntaron, ¿y cómo vamos a hacer ahora las cosas? ¿Cómo vamos a hacer ahora las cosas? Es decir, ¿cómo vamos a evangelizar a estos hombres y mujeres que tenemos aquí en estas tierras, en los Andes, decían ellos? ¿Cómo vamos a impartir la cultura a estos hombres y mujeres de aquí? Entonces, esa era la pregunta, ¿cómo hacer? Y para poder contestar, tenían que ellos en primer lugar conocer la realidad. Por eso es que comenzaron a hacer las grandes misiones, a compenetrarse en la realidad y conocer a estos hombres y mujeres que vivían en estas tierras. Y después de ir procesando la reflexión del cómo hacer la evangelización, cómo culturizar, cómo ganar a estos hombres a la cultura del tiempo, entre otras cosas, se plantearon la necesidad de fundar, de crear una universidad. Y que salió justamente la Universidad de San Marcos. Esta condecoración, la Orden Medalla de Honor Sanmarquina, en el grado de Gran Cruz, es un justo reconocimiento que nuestra antigua e histórica universidad hace a la embajadora Umama Awad Larech. No solo por su trayectoria académica, más aún cuando su obra titulada Visión Marroquí de América Latina fue publicada por el Fondo Editorial de San Marcos, y haber participado en ella impartiendo sus conocimientos
dando conferencias como la más reciente sobre el tema de la interculturalidad, sino además por su labor como embajadora de Marruecos en el Perú. Vamos a proceder ahora al acto de imposición de la medalla de honor sanmarquina a la excelentísima embajadora del Reino de Marruecos. El acto está a cargo del doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibo esta medalla con mucho orgullo y más que todo como un reconocimiento a mi país, como un gesto de amistad y fraternidad de parte de esta prestigiosa Casa de Estudios Sanmarquina hacia Marruecos, hacia su pueblo, hacia su gobierno, hacia sus académicos, sus hispanistas, sus peruanistas, que como yo, tanto se esfuerzan por acercar y hermanar a nuestros países. San Marcos es el Perú en pequeño. San Marcos es de todas las razas y de todas las sangres, el foco de la cultura nacional, el alma mater del país. Este día tan emocionante sirva entonces para reflexionar sobre nuestro futuro, que sirva para reflexionar sobre nuestras tareas y que sirva para reflexionar también en que solamente vamos a avanzar si nos integramos con otros países. Señoras, señores, gracias por vuestra presencia. Vuestra presencia ha realzado esta ceremonia. Vuestra presencia nos alegra. Y permítanme que alce la voz para decir con orgullo: ¡Viva San Marcos! Cerrando nuestra celebración solemne, el coro universitario va a interpretar el himno de San Marcos. Queridos invitados, nuestra ceremonia ha concluido. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Buenas tardes.